Muy buenos días, Pastor. Reciban un cordial saludo a nombre de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y particularmente de la Facultad Tecnológica. El día de hoy estamos inaugurando nuestro 11.º Congreso Internacional de Computación SICON 2021 de manera virtual con el eslogan Tecnología, la educación y los modelos de aprendizaje en la digitalización del conocimiento. Se invita a todos los seguidores de este evento a que nos acompañen en vivo por YouTube y Facebook y todas las exposiciones magistrales de los días 20, 21 y 22 en las horas de la mañana, también a través de estos canales. Podrán ver nuestra programación en la página web SICOM 2021. Para empezar de manera protocolaria con la instalación de este magno evento que convoca el interés de toda la ciudadanía colombiana e internacional, les invitamos a escuchar el himno nacional de la República de México. Nacional de la República de Colombia. Thank you.
Seguidamente es un honor para mí presentar la mesa directiva del 11º Congreso Internacional SICON Colombia-México 2021. Nos acompañan en esta oportunidad la doctora Felicidad Bonilla, coordinadora general en UAGRO Virtual, Universidad Autónoma de Guerrero, México. La doctora Torcoroma Velázquez Pérez, de la Universidad Francisco de Paula Santander, Ocaña, Norte de Santander. La doctora Mónica Esther Ospino Pinedo, de la Universidad de Cartagena, en Cartagena. El doctor Edgar Altamirano Carmona, de la Universidad Autónoma de Guerrero, México. El ingeniero Jorge Enrique Rodríguez Rodríguez, decano de la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El doctor José Efrén Marmolejo Valle, Universidad Autónoma de Guerrero, México. El ingeniero Humberto Guerrero Salas, el coordinador general de la Unidad de Extensión de la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y el doctor José Antonio Jerónimo Montes, de la Universidad Nacional Autónoma de México. A todos ellos, nuestra más calurosa y ferviente bienvenida. A continuación, los invitamos a escuchar las palabras del doctor William Fernando Castrillón Cardona, rector encargado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Muy buenos días, bienvenidos a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El comité organizador del 11º Congreso Internacional de Computación, integrado por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad de Cartagena, la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña, la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, el Tecnológico Nacional de México y la TEM en su campus de Tachapula, les saludo de manera cordial y especial por su participación en la organización y el desarrollo de este evento. De igual manera, saludo a todos los conferencistas nacionales e internacionales, talleristas, moderadores, ponentes y profesionales que hacen parte activa del desarrollo de este evento y todos los directivos y docentes que hoy nos acompañan como parte fundamental del desarrollo de este Congreso Internacional de Computación, SICON 2021. Los ejes en los cuales se centran los talleres, las conferencias y las mesas de trabajo están desarrollados en el campo de la tecnología, la educación, los modelos de aprendizaje en la digitalización del conocimiento, la inteligencia artificial, la ingeniería de software, la innovación tecnológica en la educación, la seguridad informática y las redes telemáticas. Estimados colegas, con la socialización de los conocimientos en el trabajo de las líneas de investigación y las modelaciones de la intervención que escucharemos en estos 3 días de trabajo, buscan visibilizar en la comunidad académica y materializar la transferencia social de conocimiento. Nos estamos enfrentando a una conversión tecnológica de gran escala que genera nuevos descubrimientos científicos y, sobre todo, pone de manifiesto la necesidad de pensar a dónde queremos llegar como sociedad. Como advierte acertadamente Inés Dussel, las tecnologías digitales han creado un nuevo escenario para el pensamiento, el aprendizaje y la comunicación humana. Han cambiado la naturaleza de las herramientas disponibles para pensar, actuar y expresarse. Estimados colegas, hoy la cultura digital supone una reestructuración de lo que entendemos por conocimiento, de las fuentes y los criterios de verdad
y de los sujetos autorizados y reconocidos como productores de conocimiento. En esta versión de este 11º Congreso, debemos tener en cuenta que el desarrollo de la pandemia por COVID-19 nos ha hecho que nos ajustemos a circunstancias y cambios de paradigma con el fin de desarrollar las actividades que antes llevábamos a cabo de diferentes maneras y que hoy, a través de estos procesos de reflexión relacionados en el ámbito académico, nos han mostrado que la forma de construir y desarrollar conocimiento y las herramientas que podemos pensar, asumir, desarrollar, han permitido ir trabajando de manera conjunta en la construcción de un conocimiento en donde el desarrollo digital tiene una apertura importantísima en la construcción de ese conocimiento científico y social. En el transcurso de la historia y teniendo en cuenta los procesos evolutivos de la humanidad, se ha apuntado seriamente a invertir esfuerzos que busquen fortalecer los modelos de enseñanza. En esta ocasión, en este evento, nos enfocamos en el estudio de modelos de aprendizaje que complementen a estos, digamos, a este proceso inicial de trabajo de construcción de conocimiento que tenemos. Es de suma importancia hoy reconocer que muchos miembros de la comunidad educativa han tenido que hacer grandes esfuerzos para integrar al desarrollo de sus cursos y al desarrollo de su vivencia académica la bondad del desarrollo tecnológico y la bondad de la digitalización de cada uno de estos procesos. En este contexto, este espacio del Congreso Internacional de Computación SICOM 2021 aborda el tema como tema central, como decía, la tecnología, la educación y los modelos de aprendizaje y su papel en la digitalización del conocimiento, con lo que resaltaremos los procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por tecnología de una forma creativa e innovadora que contribuyen a la consolidación de procesos de construcción conceptual. Se cuenta en esta oportunidad con la participación de un gran número de personas de diversos países, de tal manera que se sigue consolidando una red de trabajo, una red de investigación en la que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas pues aporta y sigue construyendo con todos ustedes esa red de investigación y de trabajo científico. Bienvenidos todos aquellos que de una u otra manera hacen parte de este evento. Les deseo a todos ustedes mucho éxito en esta nueva versión y esperamos que para las siguientes versiones podamos tener con ustedes un acercamiento muchísimo mayor a lo que tiene que ver con el desarrollo de la digitalización del conocimiento, pero que también podamos compartir en los diversos escenarios, en las diversas modalidades de desarrollo y construcción de aprendizaje. Muchas gracias y bienvenidos todos a este evento SICOM 2021. Muchas gracias, doctor Castellón, por sus palabras. A continuación, se dirigirá a todos ustedes la doctora Felicidad Bonilla Gómez, quien es la coordinadora general en UAGRO Virtual, Universidad Autónoma de Guerrero, México. Adelante, doctora Felicidad. Sí, muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a todas y todos los participantes a este 11º Congreso Internacional de Computación SICOM 2021, con su sede en Colombia. Pues es para mí un honor estar aquí presente y
Aún recuerdo los esfuerzos con los que se han hecho y se hizo la primera versión del Congreso Internacional de Computación, CICOM. Recuerdo cuando vinieron a México, a Guerrero, y me da un gusto enorme ver cómo se ha venido desarrollando, cómo se han integrado distintas instituciones a esta red y también personalidades que se dedican sus esfuerzos al desarrollo tecnológico. En esta ocasión, en este congreso denominado Tecnología, la Educación y los Modelos de Aprendizaje en la Digitalización del Conocimiento, pues se enmarca, como ya lo decía el señor rector, en medio de esta pandemia. Ya es la segunda versión que se tiene que hacer de manera digital, a distancia, y que no ha permitido tengamos ese calor humano que es la característica, además de todo el trabajo y todo el conocimiento que se comparte, pero esta interacción que es muy importante. Sin embargo, es de destacar que todo el trabajo que hacen ustedes en el desarrollo de la tecnología ha permitido que en esta pandemia el aislamiento fuese menos pesado. Ha permitido que las aulas se siguieran acercando a los estudiantes. Ha permitido que las familias aisladas en su casa, pero a través de la pantalla, a través de dispositivos inteligentes, pudieran hablar y pudiesen verse. Han permitido que haya adelantos en la medicina. Entonces, a mí no me queda la menor duda que todos estos encuentros, que todo este compartir los conocimientos y sobre todo de manera colaborativa, que es una, hoy por hoy el conocimiento ya no puede estar parcelado, no puede estar encerrado en solamente los muros universitario, se tiene que abrir. Las universidades y las instituciones de educación superior en general debemos seguir armando redes de colaboración y cooperación para fortalecernos mutuamente. A mí me es muy grato y reconozco el trabajo de mis compañeros desde la Universidad Autónoma de Guerrero, sobre todo al doctor Efrén Marmolejo Valle, que él es aquí el principal impulsor de este Congreso Internacional de Computación. Él es miembro de CICOM, parte de también de la Red Iberoamericana de Computación. A todas y todos los compañeros que han estado en este esfuerzo que ya llega a su versión número 11. Y pues les agradezco y les deseo el mejor de los éxitos. Entiendo que ya los talleres iniciaron y fueron del 11 al 15 de octubre, que también fueron muy exitosos. Veo que fueron de distintas, entre ellos sistemas híbridos de visión artificial y programación heterogénea, procesamiento digital de imágenes médicas, el internet de las cosas tan interesante ahora para poder digitalizar las ciudades, las escuelas, etcétera, entre otras varios temas que se están tratando y sobre todo el de la educación. Les deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias por cobijar esta versión número 11 al 11º Congreso a la Universidad Hermana Francisco José de Caldas. Muchas gracias desde Guerrero, México. Bienvenido sea. Muchas gracias, doctora Felicidad, por sus palabras tan bonitas y tan sentidas para este evento. De verdad que el agradecimiento y el honor es para nosotros por el acompañamiento que ustedes nos hacen. Mil y mil gracias a nombre de toda la comunidad universitaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y particularmente de nuestra Facultad Tecnológica. Miles y miles de agradecimientos. Bien, continuamos
en el desarrollo de esta inducción, de este inicio de nuestro 11º Congreso Internacional de Computación, SICOM 2021 México-Colombia, indicándoles que vamos a tener 5 líneas o temáticas de trabajo, las cuales se van a desarrollar en sendas y mesas de trabajo con las siguientes temáticas. Primero, tecnología, educación y modelos de aprendizaje en la digitalización del conocimiento, temática que nos ha servido para tomar como referente de nuestro eslogan en esta 11ª edición. Segundo, abordaremos el tema de inteligencia artificial. Tercero, hablaremos sobre ingeniería de software. Cuarto, hablaremos también de innovación tecnológica en la educación. Y por último, abordaremos el tema de la seguridad informática y redes telemáticas. En torno de estos 5 ejes temáticos, estarán presentándose las diferentes líneas de trabajo y estarán trabajando las mesas dispuestas para cada uno de los temas. Aprovecharemos también aquí para informar y decir que las universidades organizadoras de este magno evento son las siguientes: la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Autónoma de Guerrero, México, la Universidad Francisco de Paula Santander, Seccional Ocaña, la Universidad de Cartagena, el Instituto Politécnico de Morelos, UPMOR, México, y el Instituto Tecnológico Nacional de México en el campus Tapachula. A todos y cada uno de estas instituciones educativas, muchas gracias por presentar su concurso para hacer de esta 11ª edición de SICOM 2021 un magno evento que reviste la importancia que siempre ha tenido. Queremos también aprovechar esta inducción para invitarlos a las conferencias que se van a desarrollar en el día de hoy, a partir de las 10 de la mañana, y las cuales, reiteramos, pueden ser seguidas a través de nuestros canales de YouTube. Nuestras conferencias son a las 10 de la mañana, de 10 a 11 de la mañana, la conferencia de la ciberseguridad a la ciberinteligencia, a cargo del doctor Libardo Flores Villamizar, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, y a cargo del doctor Anthony Bosch Puyol, director general del Instituto de Auditoría y Gobernanza y Tecnologías de la Información de España. Seguidamente, a las 11 y 15 de la mañana, estará con nosotros la conferencia Pedagogías Digitales, Conectivismo y Estrategias de Aprendizaje, a cargo del doctor Tomás Vázquez Arrieta, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. A todos quienes nos acompañan, los invitamos a que nos sigan con estas y todas las conferencias que están programadas durante los días 20, 21 y 22 del presente año en las horas de la mañana, y pueden consultar la programación completa en nuestra página web SICOM 2021. Reiterarles nuevamente el agradecimiento, la asistencia, el concurso, la disposición y la disponibilidad para acompañarnos en este evento. Siempre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas tendrá sus puertas abiertas para el desarrollo de este tipo de actividades académicas que engrandecen a la comunidad universitaria, en este caso de los países hermanos de Colombia y México. Sean todos nuevamente bienvenidos a nuestro 11º Congreso Internacional SICOM 2021, y éxitos, éxitos para todos. Mil gracias.